Hola, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends en mi canal. Yo soy su amigo Raciel Jr. Y esta ocasión les traigo información muy importante, así que quédense y presten mucha atención. Esta mañana la página oficial de Respawn Entertainment en Twitter publicó lo siguiente: mantenimiento del servidor entrante. Es posible que su tienda, inventario y desbloqueos cosméticos no estén disponibles. Solo los personajes predeterminados se podrán jugar durante este periodo. Se espera que el mantenimiento comience a las 2:30 AMPT el 25 de febrero y concluya a las 5:30 AMPT del 25 de febrero. Les recomiendo que busquen en internet la conversión de su país. Aquí en México, al parecer, son 2 horas más tarde. O sea que aquí en México, si nos dicen que el mantenimiento empieza a las 2:30 AMPT, significa que en realidad es a las 4:30 y que termina a las 7:30 de la mañana. Es importante que sepan esto y por favor compartan esta información, porque como mencioné, lo más importante de este mantenimiento al servidor es que posiblemente la tienda, el inventario y los desbloqueos de cosméticos no estén disponibles. No se vayan a espantar, todavía los tienen, solo que posiblemente estén como pausadas las cosas. Algo más importante también es que solo los personajes predeterminados se podrán jugar, es decir, y yo me imagino de Caustic para atrás. Espero no equivocarme con esta información y si me equivoco, bueno, ustedes ya se darán cuenta si juegan en ese horario. Por otro lado, también la página de Play Apex ha compartido lo siguiente: escuchamos que algunos de ustedes necesitan más tiempo para recolectar todas sus recompensas de aniversario. En el espíritu de celebración, vamos a mantener la fiesta durante una semana más. El evento de colección de aniversario ahora permanecerá abierto hasta el 2 de marzo a las 10 AMPT. O sea, aquí en México, el 2 de marzo a las 12 del mediodía estará disponible hasta entonces este evento. Ahora, por el lado de filtraciones, tenemos esta noticia por parte de Shrugtal. Esta rotación será agregada junto con el parche 8.1 a partir del 9 de marzo, por lo que a partir del 9 de marzo tendremos la siguiente rotación de skins en la tienda: Great Final Sunset, que requiere Liberator; para Octane tenemos Extreme Measures, que requiere Victory Lap; para el R301 tenemos Intelligent Design, este recolor requiere Unshaded Rebellion; y ya para concluir con esta rotación, para la Wingman tenemos Teddy's Mantler, este skin requiere To Death Ray. Y ya para terminar, les traigo un dato curioso, ya que a partir del día de ayer empezó a salir una animación al empezar las partidas en la zona del impacto, donde vemos a Caustic analizando o estudiando pues lo que sería el agua o bueno, lo que sea que esté haciendo. Esta animación se supone solo sale al inicio de la partida, pero en algunas ocasiones llega a aparecer ya en partidas. Este Caustic es inofensivo, a mí me sacó un pedo la primera vez que me lo encontré. Algunas veces es visible para todos, algunas otras para algunos y algunas otras simplemente se queda ahí para todos o para nadie. Se supone esta animación o este Caustic que aparece aquí debe de desaparecer una vez que sale la animación al iniciar la partida, pero pues al parecer hay un error donde pues le gusta quedarse ahí paradito. Entonces simplemente era un aviso para que no se lleguen a asustar o a espantar. Tranquilos, es inofensivo, repito, incluso lo puedes traspasar y bueno, no hace nada, nada más está ahí paradito. En fin, espero que este video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado, que es el principal objetivo de esta clase de videos. Si fue así, me ayudarían muchísimo con una manita arriba, compartiéndolo con sus amigos, en especial esta ocasión, porque pues es información que cura, información muy importante. Tampoco olviden comentar, que es muy importante, me gusta leerlos, aunque a veces parezca que no los leo, sí los leo. Y pues nada, si son nuevos en el canal, suscríbanse porque subo videos casi diario de Apex Legends y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un video. Yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. ¡Skull!